la sangre de todos a tu alrededor. The blood of those around you. Goteja entre nuestras manos. They run in our hands. Aleluya, grítalo al Señor. He, tell it to the Lord. Toca la trompeta de advertencia. Touch and blow the trumpet of warning. Que la gente a tu alrededor sepa. That those people surrounding you or around you know. Que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Grítalo. Scream it out. Toca la trompeta. Play that and blow the trumpet. Y predica la verdad, que el tiempo viene. And preach the gospel that the time is coming. O sea, o si, si no lo haces, and if you don't do it, te vas a enfrentar a Dios. You're going to confront and be in con toda front la of God sangre que hay en tus manos. With all the blood that's in your hands. Porque tú eres atalaya del Señor. Because you are a watchman of the Lord. Tú eres vigilante en el muro. You are a vigilant here on Aleluya, earth. Tú eres vigilante en el muro. You are a vigilant here on earth. ¿Y quién está más seguro de todos and who nosotros? Is much more sure than all of us sino aquellos que estamos en Cristo. Than those that are in Christ aquellos que estamos cimentados those en Él. That are founded on Christ. Aleluya, grita. Scream it out, yell toca it out la trompeta de advertencia. And blow and sound the trumpet. Amén. Amen. Ezequiel capítulo 33. No se sorprendan. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Don't get surprised. Versículo 2 al 11. Verses 2 to 11. Bendito Dios. Blessed be the name of the el Lord. El Señor me ha dado el título del mensaje de hoy. Es vigilante en el muro o atalaya en el muro. The title of the message that the Lord gave me today was to be vigilant on the wall. ¿Quién es el más seguro de todos nosotros? Who is the one that's most sure between all of us? Aleluya, vigilante en el muro. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Son of man, speak to your people and say to them. Cuando trajere yo espada sobre la tierra. When I bring the sword against the land, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, and the people of the land chose one of their men, y lo pusieren por atalaya, and make him their watchman, y el viere venir la espada sobre la tierra, and sees the sword coming against the land, y tocare trompeta y avisare al pueblo, and blows the trumpet to warn the people, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibe, then if anyone hears the trumpet but does not heed to the warning, y viniera la espada viniendo la espada lo hiriere, and the sword comes and takes, su sangre será sobre su cabeza. Their life, their blood will be on their own head. El sonido de la trompeta oyó, since they heard the sound of the trumpet, y no se apercibió, and they did not heed to the warning, su sangre será sobre él. Their blood will be on their own head. Mas el que se apercibe, si ve, librará su vida. If they had heeded to the warning, they would have been saved themselves. Pero si el atalaya viere venir la espada, but if the watchman sees the sword coming, y no tocare la trompeta, and does not blow the trumpet, y el pueblo no se apercibiere, to warn the people, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, and the sword comes to take someone's life, este fue tomado por causa de su pecado. The person's life will be taken because of their sin. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. But I will hold the watchman accountable for their blood. A ti pues, hijo de hombre, son of man, que he puesto por atalaya a la casa de Israel. I have made you a watchman for the people of Israel. Mire el hermano que está a su lado o repita conmigo. Look at your neighbor and tell them. A ti pues, hijo de hombre, you son of man, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. I have made you a watchman in the house of Israel. Y oirán la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. So the word I speak, they will hear from me. Cuando yo dijera al impío, so when I say to the wicked, impío de cierto morirás. You wicked person, you surely will die. Si tú no hablares
para que se guarde el impío de su camino. And you do not speak out to dissuade them from their own ways that the wicked person will die for. El impío morirá por su pecado. The wicked person will die for their sin. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. I will hold you accountable for their blood. Y si tú avisares al impío de su camino. But if you warn the wicked person to turn away from their ways. Para que se aparte de él. To turn away from their ways. Y él no se apartare de su camino. And they do not do so. Él morirá por su pecado. They will die for their sin. Pero tú libraste tu vida. Though you saved yourself. Tú pues, hijo de hombre, son of man, di a la casa de Israel, say to the Israelites, vosotros habéis hablado así diciendo, this is what you are saying, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, our offenses and sins weigh us down, y a causa de ellos somos consumidos, and are wasting away because of them. ¿Cómo pues viviremos? How then we live? Dile, vivo yo, dice el Señor. Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord. Que no quiero la muerte del impío. I take no pleasure in the death of the wicked. Sino que se vuelva el impío de su camino. But rather that they turn from their wicked ways. Y que viva. And live. Volveos. Turn. Volveos de vuestros malos caminos. Turn from your evil ways. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Why will you die, people of Israel? Oremos. Let's pray. Eterno Dios y Padre celestial. Heavenly Father. Glorificamos tu nombre en este día. We glorify your name in this day. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Lord, we give you thanks on this day. Por los hermanos que han llegado a este lugar a oír tu palabra. For the brothers and sisters that are here to hear your word. Padre, te damos gracias por aquellos que nos escuchan por medio de los medios. Father, we give you thanks for those who are listening to us through the social media. Padre, la palabra coincidencia no existe en tu vocabulario. The word coincidence isn't in your dictionary. Sino que cada persona que nos escucha. But each person that hears, cada persona que se encuentra en este lugar, each person that is in this place, está porque tú has predeterminado esto para ellos, they Señor. Are here because you have predetermined this for them, Padre, Lord. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Lord, by the blood of your Son, Jesus Christ, salpicada en la cruz del Calvario, that he was on that cross, aleluya, aquella que se fue vertida en la cruz del Calvario, on that day on the cross of Calvary, por cada uno de nosotros, Señor, for each and every one of us, Lord, yo te pido que por esa sangre, I ask you for that blood, que tú nos hables hoy, Señor, that you speak to us today, que tú ministres, Lord, a nuestro corazón, that you minister to our hearts, Lord. Aleluya, y que podamos darte toda la gloria. And that we may give you all the glory. Toda la honra, Señor. All the honor, Lord. Que no salga ninguno de aquí igual, Padre that celestial. None of us leave this place sino the same, que seamos Lord. Transformados por el poder de tu palabra. But that we may be transformed by the power of your word. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. We ask it in the sweet name of Jesus Christ. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, y adoren al Señor. And you can worship the Lord. Aleluya, como han notado, like you've noticed, el mensaje de esta tarde, the message of this afternoon, es el mismo pasaje de esta mañana. It's the same passage of this morning. Aleluya, queremos asegurarnos que la iglesia sea nutrida. We would love to the church to be nutrified. Aleluya, que sea nutrida por la palabra del Señor. That they may be nutrified by the word of the Lord. Aquellos que vinieron en la mañana y escucharon el mensaje, those that came in the morning and heard the message, tenemos una doble. We have a double portion. Porque el Espíritu Santo, aleluya, because the Holy Spirit, a lo mejor esto es simbólico, el Espíritu Santo tiene una doble porción. Maybe it's symbolic, but the Holy Spirit has a double portion. Para su iglesia en estos últimos tiempos. For his church in these yo no times. Sé de usted, pero yo necesito. I don't know about you, but I need. Yo necesito una doble porción. I need a double portion. Yo necesito una doble porción del Espíritu Santo sobre mi vida. The double portion of the Holy Spirit in my life. Aleluya. Hallelujah. Este pasaje. And this passage. Habla de un vigilante que debe estar en el muro. Talks about a watchman that has to be on the tower. El atalaya. On the wall, the watchman. El atalaya era un hombre. A watchman was a man. Que se ponía
ponía sobre los muros de la ciudad. That would go upon the walls of the city. Aleluya, y tenía una trompeta. And they would have a trumpet. Aleluya, y cuando veía el enemigo venir. And then when they would see the enemy come. Cuando venía una circunstancia de peligro. When a dangerous circumstance would come. Era el trabajo de la atalaya. It was the job of the watchman. De traer, bendito, sonar la trompeta. To bring and sound the trumpet. Aleluya, para que el pueblo se apercibiera del peligro. So the people could take notice of this. Había una responsabilidad grande sobre la atalaya. There was a big responsibility over the watchman. La vida del pueblo dependía del sonido de esa trompeta, o podía depender. The life of the people were dependent on the watchman's sound. Aleluya, por lo tanto el trabajo de la atalaya. But the job of the watchman. Aleluya, es muy muy importante. It's very very important. Hace muchos años atrás. Many years ago. Yo me encantaba, a mí siempre me ha encantado la apologética, apologetics. I always loved the apologetics. So me encantaba, bendito Dios, por medio del internet. And through the internet. Aleluya, yo lo que hacía que tenía una táctica. I had this tactic. Yo soy artista gráfico. I am a graphic designer. Y me encantaba hacer artes cristianos. And I would love to do Christian art. Entonces yo iba a un lugar que presentaban mucho arte. So I would go to a place where a lot of art was presented. Y yo cogía mi arte y lo ponía como una carnada. And I would display my art. Como una carnada, like as a lure. Como una carnada. Aleluya. In order for atheists. Para que así los ateos. Aleluya. Comenzaran a comentar acerca de mi trabajo. Start to comment on my work. Aleluya. A mí me encantaba ver. I love to see. Cómo ellos caían como pescaditos. How they would fall like fishes. Y ellos comenzaban a insultarme. And they would start to insult me. Comenzaban a burlarse. They started to make fun of me. Aleluya. Y entonces yo tomaba la oportunidad. Then I would take the opportunity. Y comenzaba a hablar de Jesucristo. To start to talk about Jesus Christ. Luego de un poco de tiempo. So after some time. De estar en una conversación con ellos. After being in a conversation. La ironía de las cosas era. The irony of these things was. Era que ellos me decían a mí. Was that they would tell me. Pero ¿cómo es que si yo no creo en Dios? But what if I don't believe in God? Why is it that if I don't believe in God? Si es que yo no creo en Dios. ¿Por qué es que tú me quieres hablar de Cristo? Why is it that you want to talk to me about Christ? Yo no creo en Dios. I don't believe in God. Obviamente yo había puesto una carnada. Obviously I put a lure. Yo estaba esperando que ellos picaran. I was waiting for them to fall. Y yo lo que le decía a ellos. And what I would tell them was. Fíjate, yo no creo que hay monstruos debajo de mi cama. What I don't believe is that there's monsters under my bed. Y todas las noches yo no me meto debajo de la cama a ver si existen los monstruos. And every night I don't go under my bed to see porque if the monsters exist. Porque yo no creo en monstruos debajo de mi cama. Because I don't believe in the monsters underneath my bed. No obstante. Not obstant. But no obstante. Tú que no crees supuestamente en Dios. Not that you don't believe in God, supposedly. Even though you don't believe in God. Aunque tú dices que tú no crees en Dios. Yo te veo a ti. I see you. Mirando debajo de la cama. Checking underneath your bed. Aleluya. Hallelujah. El ateo. The atheist. Habla de que no cree en Dios. They talk about not believing in God. Pero cuando tú le presentas a Dios. But when you present them to God. Aleluya, hacen un trabajo arduo. They do such a great work. En tratar de falsificar la existencia de Dios. To falsify the existence of mi God. Mi trabajo como atalaya. My work as a watchman. Mi trabajo como cristiano. My job as a Christian. Porque todos nosotros somos atalayas. Because en la casa de Dios. All of us are watchmen in the house of the Lord. En Judas capítulo 1 versículo 3. And Judas chapter 1 verse 3. Dice que nosotros tenemos que contender ardientemente por el evangelio. We have to fearlessly contend for the faith of the believer. Aleluya, la fe una vez dada a los santos, dice Judas capítulo 1 verso 3. It's the faith given. Tenemos que contender y ardientemente, dice. We have to
contend and fearlessly. Okay, aleluya. Bendito Dios. En el 1969. In 1979. En el pueblo de Paz. Y la ironía del nombre, Pass Christian, Mississippi. And the name of Pass Christian, Mississippi. Aleluya. Había un grupo de personas. There was a group of people. Que comenzaron a crear una fiesta. That they started to make this party. Esta fiesta ya la titularon la fiesta del huracán. Or this feast called the hurricane feast. En sí lo que sucedía. What would happen? Que para el 1969 venía un huracán. That in 1979 there was a hurricane that was que coming. Que venía directamente hacia Mississippi. That was coming directly to Mississippi. Que venía directamente a Pass Christian, Mississippi. That was going to Pass Christian, Mississippi. Pass Christian, Mississippi era un lugar. Pass Christian, Mississippi was a place donde existían muchas barras, where there was a lot of bars, barras nudistas, go-go bars. Go-go bars. Aleluya. Había muchos lugares donde se estaba la gente apostando, como casinos. There were people that were go to gamble, like casinos. Había muchas barras en ese lugar. There was a lot of go-go bars in that time. Era como lo que describía el pastor esta mañana, donde él miraba, bendito Dios, que aquí había un palm reading place. It was like the pastor mentioned this morning and illustrated that there's a lot of tarot readings. Aleluya. Yo no sé de usted, pero cuando usted va de Long Beach a Baldwin, I don't know if about you, but if you go from Long Beach to Baldwin, hay varios lugares. Este no es el único lugar. There's multiple places, and this place is not the only cuando place. Cuando tú entras a Oceanside, a la mano izquierda, hay otro lugar allí. When you go into Oceanside, on your left hand side, there's another place. El diablo está revuelto. The enemy is just everywhere. Aleluya. Pero nuestro trabajo, but our job, nuestro deber, our job, aleluya, es de predicar el evangelio, is to preach the gospel, aleluya, y de actuar como cristianos, and to act as a Christian, y sonar la trompeta, and sound the trumpet, aleluya, como atalayas que somos llamados, as a watchman that we are called to be. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory be to God. Bueno, la historia cuenta que el viento aullaba. The story afuera tells de unos elegantes apartamentos, that the wind would blow outside of these elegant apartments. Se llamaban los Richelieu apartments. Los apartamentos. Aleluya. Y cuando repentinamente llegó a ese lugar donde estaban haciendo la fiesta del huracán, and when the time came of the feast of the hurricanes, llegó el jefe de la policía del pueblo, que se llamaba Jerry Peralta. The chief of the police would come, Jerry Peralta. Y Jerry Peralta fue donde el apartamento donde había la fiesta. Jerry Peralta went up to the apartments where these parties were happening. Y en el balcón del apartamento había un hombre con una cerveza. And there was a man on the balcony with a beer. Y él le gritó al hombre que estaba en el balcón. And he yelled over to the man that was on the balcony. Es necesario que ustedes evacúen, que se salgan de aquí. It's necessary for you to evacuate this place. Aleluya, porque el huracán se está intensificando. Because the hurricane is getting intense. El hombre del balcón, the man on the balcony, comenzó a burlarse. Started to make fun. Y luego salieron del apartamento otras personas que se unieron a él en el balcón. Afterwards, some people came out onto the balcony. Aleluya, y comenzaron todos a burlarse del policía. And they all started to make fun of this police officer. Si tú quieres que yo me vaya de aquí, if you want me to leave at this place, tú vas a tener que arrestarme. You're gonna have to arrest me. Aleluya, claro. Cuando hay mucha gente y hay un solo policía, es fácil. Hoy día nosotros vemos esto en Nueva York a continuo. Of course, when we see one police officer with a whole bunch of people, it's easy. Claro, but we see this in New York now. Ellos no tienen respeto por la ley. They don't have respect for the law. Quizás yo soy un anormal. Maybe I'm just abnormal. Pero yo entiendo desde pequeñito. But I understand as a little child. Aleluya, yo era miembro de la Liga Atlética Policiaca. I was part of the PAL, Police Athletic League. That. Amen. Aleluya, yo creo que mi esposa también era parte de I believe my wife was part of this program desde as well. Pequeñito nosotros nos inculcaron.
inculcaron el respeto a la policía. And as a child, they instructed us to be respectful to the law. Y no hay ningún secreto de que mi hermano mayor se retiró como persona de las Fuerzas Armadas. And it's not no secret that my brother did retire from the armed forces. Específicamente como policía militar. Like a military police. Aleluya. Y mis tíos, todos mis tíos. And all my uncles. Eran policías en Puerto Rico. Were also police officers in Puerto Aleluya. Rico. Aleluya. Mi tío Olivieri, uncle. mi tío Lule, mis primos. My cousins, my uncles, aleluya, my cousins. Aleluya. Todos son policías. All of them are police officers. Aleluya. Nosotros tenemos un respeto tremendo por la policía. We have a great respect for the police officers. No porque son mejores que nosotros. Not because they're better than us. Sino que nosotros como ciudadanos. But because of citizens. Pagamos impuestos. We pay tax. Con el propósito. With the purpose. De que ellos nos protejan a nosotros. That they protect us. El lema en inglés es to protect and serve. Dice que hay que proteger y servir. Aleluya. Bueno, resulta ser que cuando el oficial, el jefe de la policía Peralta, les dijo a ellos que tenían que salir, ellos comenzaron todos a burlarse de Peralta. When the chief police Peralta said that they all had to evacuate, they all started to make fun of him. Peralta no arrestó a nadie. Peralta did not arrest anyone. Pero tampoco logró convencerlo de que se fueran del apartamento. But he convinced them to leave the apartment. No, he didn't convince them. No los convenció. Anotó los nombres de los familiares. He wrote all their names. De los aproximadamente 20 personas. Of the approximate 20 people. Que se reunieron allí para festejar durante la tormenta. That were reunited there to party during this hurricane. Como les dije, se mofaron cuando él le tomó sus nombres. They got mad when they wrote down their names. Ellos habían sido advertidos. They were already told. Pero no tenían intención de irse. They were warned, but they didn't have an intention to leave. Como a eso de las 10:30 de la noche. So at 10:30 at night. El huracán tocó tierra. The hurricane touched ground. Aleluya. Los meteorólogos registraron la velocidad del viento. The meteorologist says that the miles of the winds. Del huracán Camille. Of Hurricane Camille. Era de más de 205 millas por hora. Were more than 205 miles per hour. Mi esposa que vivió y nosotros cuando nos criamos en Puerto Rico, nosotros vemos huracanes desde pequeñitos. En Haití es lo mismo. My wife, myself, I'm sure those that are in Haiti actually seen hurricanes often. We live our lives watching hurricanes come and go. Vivimos mirando estos huracanes venir y salir. Y hemos aprendido. And we've learned. A tener respeto por un huracán. To have respect to a hurricane. Aleluya. A cuidarnos cuando viene un huracán. To take care of ourselves when a hurricane Hermano, comes. Hermano, 205 millas por hora. 205 miles per hour. Fue registrado como uno de los huracanes más fuertes que vieron aquel lugar en la historia. It was one of the strongest hurricanes that touch ground in history. Para que usted entienda las gotas que venían de ese huracán con ese viento. So that way you understand that the drops that came from that hurricane eran como si fueran balas dándole a las cosas. Were like bullets hitting things. Aleluya, de esa estructura. From that structure. Que existía de dos pisos. The structure of the two floors. Lo único que quedó de esa estructura de tres pisos, no quedó nada más sino los cimientos. The only thing that was left of that structure was only the ground. El único sobreviviente. The only living person. Fue un niño de 5 años. Was a child of 5 years old. Que se agarró de un mattress. That grabbed onto a mattress. Aleluya, y de algún modo. And that one way or another. La misericordia de Dios lo salvó. The mercies of God. Agarrado saved him. Del mattress ese niño. He was grabbed onto a mattress, that child. Fue salvo. And he was saved. Y las 20 personas del apartamento. And the 20 people of that apartment para siempre. All perished. Aleluya. Cuando pensamos en los informes, bendito Dios, de periodísticos. When we think about the
news. Aleluya, nosotros verdaderamente una escena así. We think about a scene. Aleluya, esa escena. That scene. Verdaderamente que nos traería mucho dolor. It would bring a lot of hurt to us. Okay, podemos me imagino a la gente diciendo, pero si Dios, ¿por qué Dios no salvó a esa gente? I can imagine people saying, but why God didn't save these people? ¿Fue la culpa de Dios? Was it God's fault? Aleluya, ¿o fue la culpa de que la atalaya trajo el mensaje a esa gente? Or was it that this watchman brought the message to these people? Pero ellos no quisieron escuchar el mensaje de la atalaya. But they did not want to hear the message of this watchman. A leer los versículos de este mensaje. To read the verses of this message. Recuerdo que se avecina una tormenta. I remember that there's coming a storm is coming. Una tormenta que viene sobre el mundo entero. A storm that's coming all over this earth. Cuya magnitud no ha existido desde la fundación del mundo. That the magnitude has never existed on this earth. Y nunca volverá a existir, and dice la Biblia. And will not exist again, says the word. Esta tormenta ya la estamos viendo en el horizonte. This storm is already being seen in the horizon. Las nubes de turbulencia. The clouds of turbulence. De esta tormenta vislumbran acercándose, se acercan. Of the storm coming near. Vislumbra, nosotros podemos ver. The lightning, we could see it. Los vientos recios. The winds, the strong winds. Que se acercan. That come close. A darle esta humanidad. That are near to hit humanity. Aleluya, yo siento tu presencia, Señor. Podemos ver los relámpagos y escuchar los truenos. We could see the lightning and then the thunder. Mientras las naciones de la tierra se alinean. Meanwhile, the nations are being aligned. Para y preparándose para una batalla. To prepare themselves for a battle. Esta semana pasada, este mes pasado. Last month. Aleluya, el príncipe de Egipto, de Arabia Saudita, perdón. The prince of Saudi Arabia, thank you. Aleluya, hizo un pacto. He made a pact. Nuevo con Israel. New with Israel. Aleluya. Y nosotros, bendito Dios. And us. Sabemos que cuando digan paz y seguridad. We know when they say peace and security. Entonces vendrá destrucción repentina. Then sudden destruction comes. Aleluya. Yo no estoy diciendo que esto es, bendito Dios, el instante que nosotros hemos estado esperando por todos estos años. I'm not saying that this is the instance that all of us have been waiting. Pero verdaderamente all these years. Es un momento. But truly it's a moment. Que nosotros como cristianos. That us as believers. Tenemos que estar alerta. Have to be alert. Porque algo está a punto de suceder. Because something is about to happen. Aleluya, nosotros estamos como la mujer encinta. We're like the pregnant woman. Aleluya, que estamos a punto a dar a luz. That we're to the point of giving birth. Nosotros la iglesia sabemos. The church knows. Aleluya, que Cristo viene pronto. That Christ comes soon. Aleluya, y nuestro trabajo como iglesia. And then our job as a church. Es de hablarle al mundo. Is to speak to the world. Advertirle al mundo. To warn the world. Que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Aleluya, que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios ha puesto a varios vigilantes y centinelas. God has placed a lot of watchmen. Para advertir a su pueblo de la tormenta inminente. To warn his people about the storm. El trabajo de estos vigilantes y centinelas. The job of these watchmen. Es de advertir a los pecadores de su condición. Is to warn the sinners of their condition. Y hablarles del peligro que les espera. And to speak to them about the danger that is waiting for el them. El domingo pasado hablábamos acerca de los sacerdotes. Last Sunday we were speaking about the priests. Ay, que había 120 sacerdotes. That there was 120 priests. Y dice la Biblia. And the word says. Que antes de ministrar en el templo. That before they ministered in the temple. Se santificaron. They had to be sanctified. Aleluya. Y Dios hoy en esta mañana. And God in this morning. Por medio de nuestro pastor. Through our pastor. Comenzó a hablar de la necesidad que tiene la iglesia. Started to speak about the necessity that the church has de santificarse. Of sanctifying themselves. Aleluya, la necesidad de su iglesia en los últimos tiempos. The necessity of the church in the end times. De andar firme. To be firm. Aleluya, de andar pegados al Señor. To be tight with the Lord. Porque el momento está llegando. Because the moment is coming. Que el shofar, la trompeta de Dios. That the shofar and the trumpet of the Lord. La trompeta
trompeta de Dios está a punto de sonar. That the Lord is about to sound. Aleluya. Cuando meditamos en la historia del huracán Camilo. When we start to think about this hurricane of Camilo. Y los que murieron, ¿a quién podemos culpar de la muerte? And those that died, who can we fault for the deaths? ¿Fue la culpa del jefe de la policía? Was it the fault of the chief officer? ¿Fue la culpa de los dueños y constructores de los apartamentos? Or was it of the owners and the landlords of those apartments? ¿Fueron la culpa de aquellos que tenían sus barras, sus negocios en aquel lugar? Was it of the owners that owned all those bars and those places? ¿O caso fue la culpa de la tormenta? Or maybe it was the storm's fault. Aleluya, nosotros sabemos de quién es la culpa. Only we know who are those at fault. Aleluya, bendito Dios, sabemos que el deber de la atalaya es hacer sonar la advertencia. We know that the watchman is to give the warning. Pero el deber del oyente es escuchar y prepararse. But those para that are listening are supposed to hear what the word is being spoken. El vigilante es responsable de sus acciones. The watchman responsible of his actions. Porque si no hizo sonar la alarma. Because if they didn't sound the alarm. O si se descuida de su deber. Or maybe they forgot about their job. Este hombre acarrea culpa. This man has to be accountable. Aleluya, pero en esta iglesia. But in this church. No nos cansamos de pregonar. We don't get tired of speaking. Que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. El jefe de la policía cumplió. The chief officer of the police con su deber de que y no quisieron escucharlo. He completed with his job, but they didn't want to be listened to. Dios hará todo lo que esté en su poder para alcanzarnos, hermano. He took everything in his power just so that I could reach out to pero them. Aún así, but just like that, depende de mí. It depends on me. Depende de usted que it nos depends escucha. On you that doesn't listen. A escuchar la voz de Dios. To listen to the voice of the Lord. Que te dice, yo vengo pronto. That tells you that I am coming soon. Aleluya, bendito sea el nombre Hallelujah, de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Había una historia de un anciano cristiano. There was a story of this Christian elderly man. Este hombre era un anciano testarudo. De eso ustedes nunca han visto de eso. He was a stubborn old man, maybe you haven't seen them. A lo mejor como yo. Or maybe just like me. Que a veces soy bastante testarudo. That I'm very stubborn sometimes. Gracias a Dios por el amor de mi esposa. Thank God for the love of my wife. Que me soporta. That supports me. Pero yo soy una persona bien determinada. But I am a very determined man. Cuando digo hacer una cosa. That when I say I'm going to do something. Okay, eso es lo que quiero hacer. That's what I want to do. Y a veces, bendito Dios, and sometimes, tengo que pull rank. Tengo que jalar las rancas. Aleluya, con mi esposa. With my wife. Aleluya, que humildemente se somete a la testarudez mía. That humbly submits herself to my stubbornness. Aleluya. Aleluya. Pero este anciano. But this old elderly man. Aleluya, llegó una inundación. Came a flood. A su casa. A flood came to his home. Okay, y él tenía una casita de herramientas. And he had a little tool house. El agua comenzó a subir. The water started to rise. Okay, lo más importante para el anciano eran sus herramientas. The most important thing for this old man was his tools. Pero como el agua comenzó a subir mientras él protegía sus herramientas. As the water started to rise and he's protecting his tools. Él se trepó encima de la casita. He went on top of this little house. El agua llegó repentinamente y se llevó a la casita. The water just came strong and took the house. Aleluya, y el anciano quedó encima del techo. And this old man was on top of the roof. Y mientras flotaba la casita. And meanwhile this house is floating. Aleluya, que se llevó bendito las aguas se la habían llevado de la inundación. The water, the flooded waters was taking it. Llegaron dos hombres. Two men came. En un bote. On a boat. Y le dijeron al anciano. And told the old man. Venga, móntese con nosotros. Come, get on with us. Móntate en el bote. Get inside of the boat. Sálvate. Save yourself. Y el anciano, como era un anciano cristiano. And the old man, since he was a Christian old man. Dice, no, el Señor me va a librar. He said, no, the Lord is going to free me. Yo no necesito la ayuda de ningún hombre. I don't need no help of man. Bendito Dios. Igualmente. And the same time. Estos hombres. Se fueron. These men left. Claro, en 5 minutos. In 5 minutes. Aparece repentinamente un helicóptero. There's a helicopter that appears. Aleluya, viene y le tira una
unas escaleras para abajo al anciano. And throws down this ladder to the old man. Okay, y el anciano y le dicen, le gritan desde arriba, súbase la escalera, vamos, para que se salga. And they tell the old man from up above on the helicopter and pero said, como save nosotros yourself, somos climb. Estos ancianos testarudos. But because of these stubborn old men. Aleluya, nosotros somos rajatabla. We're old fashioned. Aleluya. Entonces este anciano dijo, no, el Señor me va a librar. And the old man says, no, the Lord is going to save me. El helicóptero se fue. The helicopter leaves. Y repentinamente la casita and suddenly the house comenzó a romperse, a desmoronarse. Starts to break apart. El hombre cae en el agua. This man falls in the water. Y se ahoga. And he drowns. Aleluya. Hallelujah. Cuando llega al cielo, when he gets into the heavens, viene y le dice al Señor, he comes and tells the Lord, Señor, ¿por qué no me salvaste? But Lord, why didn't you save me? A lo que el Señor le responde, and what the Lord responds to him, mi hijo, te envié dos oportunidades, my son, I send you two opportunities, para que fueras rescatado de y no perecieras, so you could be rescued and not perish, pero no me quisiste escuchar, but you didn't want to listen. La moraleja de esta historia, the claro, moral of the story, es que Dios no God, siempre nos libra de la manera que nosotros pensamos que nos va a librar. God doesn't free us the way that we think he's going to free pero us. Pero nunca deja de cumplir sus promesas para nosotros. But he never fails to complete and fulfill his purposes. Y nunca deja de advertirnos. And he never fails to warn us. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida? How many times in our life? Aleluya, no entendemos cuál es el plan que tiene Dios con nosotros. We don't understand the plan that God has pero el for amor us. De Dios es tan inmenso but por God's nosotros. Love is so great for para us advertirnos. To warn us. Tiene un atalaya que ha usado para hablarnos. He has a watchman that he used to speak to pero us. Aleluya, dice en los últimos treros tiempos. But in the end times, muchos tendrán comezón de oír. Many are going to have itchy ears. Aleluya, que quieren oír doctrina de demonios. That they want to listen to demonized nosotros, doctrines. Hoy día, nosotros somos más prestos. We are so much more. Aleluya, escuchar a un loco en el internet. In these times to listen to somebody crazy on the internet. Hablando barbaridades. Speaking craziness. Teología de demonios. Crazy theological, diabolical theology. Aleluya, que nos theology, olvidamos, bendito Dios. That we forget. Que la alarma que el Señor está trayendo para nuestras vidas. That the alarm that God is sending to our la lives. La alarma que el Señor está trayendo por medio de nuestros pastores. The alarm that is sounding through our pastors. Aleluya. Y si el pastor no está trayendo la alarma, doy gracias a Dios que aquí hablamos el evangelio. And if the pastor doesn't bring the alarm, and thank God that the gospel is preached here. Que Dios here, libre esos pastores. That God free those pastors. Aleluya. Como hablaba el pastor que esta mañana. Like the pastor spoke about this morning. Digo, él no lo dijo así, pero yo lo voy a parafrasear. He didn't say it this way, but I'm going to paraphrase. Pero hoy día vamos a iglesias. And this day we go to churches. Donde nos dan masajitos. Where they give us massages. Donde hablamos de la gloria del Señor. Where we speak upon the glory porque of God. Porque nos gusta a nosotros. Because of what we like. Es que nos edifiquen a nosotros a nuestro propio ego. Is that they edify our ego. Yo recuerdo había un predicador. I remember this preacher. Y una predicadora que muchos todavía escuchan. And this preacher that many people still aleluya, listen to. Aleluya, pentecostal supuestamente que habla en lenguas. Supposedly Pentecostal and speaks tongues. Aleluya, pero viene y le dice a los hermanos. But he comes and says to the brothers and sisters. Que nosotros somos little Jesus on earth. Que somos pequeños Jesús en esta tierra. Aleluya. En otras palabras, nosotros estamos la compañía de Apple. In the other words that we're like the company of Apple. Que estamos bendito Dios nutriendo el yo. That we're selling the I. Aleluya. Estamos vendiendo el yo. We're selling I. Bendito Dios, cuando el Señor. When the Lord. Hermanos, ¿cuántos han recibido el poder del Espíritu Santo? How many Santo of you have received the Holy Spirit? Aleluya. Hallelujah. No hay una persona que haya recibido el Espíritu Santo. There's not one person that has received the Holy Ghost. Que no tiene que romperse en humillación delante de Dios. That doesn't have to break themselves in humility. Aleluya. ¿Es cierto o no es cierto? Is levante sus manos si así fue que usted recibió el poder del Espíritu Santo. Is that the way that you received the power míralo, of the Holy cómo Ghost? Suben. Look how the hands are raised. No fue hasta el instante que yo me tuve que humillar delante de Dios. It was in the moment that I had to humble myself before the Lord. Que el Espíritu Santo llegó a mi vida. That the Holy Spirit came over my life. Pero hoy día, but today days, los predicadores
scriptures are speaking about the I, the myself. Alimentando el ego del hombre. Giving and feeding into the ego of man. Y yo sé que esto es un mensaje fuerte que no se quiere escuchar. And I know this is a strong message that not many people want to listen to. Pero sin santidad nadie verá al Señor. But without holiness, man will not see God. Eso no lo digo yo. I don't say that. Eso lo dice el Señor. It's in the word. The Lord sin santidad says it. Nadie verá al Señor. Without holiness, man will not see God. Aleluya, bendito sea el nombre Glory de Jesús. Aleluya. La experiencia de los desastres nos dicen a nosotros. The disaster experiences tell us. No escucharé lo que tenga que decir. I will not hear what it needs to say. Porque no me importa lo que venga, dice Because el hombre. It doesn't matter to me what comes, says the man. Todos quieren ser salvos. Everyone wants to be saved. Y por eso los cristianos van a la iglesia, afirman And that's tener. Why Christians go to church. Y afirman tener sentinelas en la casa de Dios. And to be in the church. Pero nosotros tenemos dificultad. But we have difficulties. Aceptando el mensaje. To accept the message. Del Señor. Of the Lord. Aleluya, en Ezequiel. In Ezekiel. Nosotros vemos un hombre. We see this man. Que el Señor lo llama. That God calls him. Aleluya, a predicar el evangelio. To preach the gospel. A una nación que se había prostituido. To a nation that had prostituted itself. Una nación itself. Que se había apartado del Señor. A nation that had separated themselves from the Lord. Y el Señor le dice a Ezequiel. And the Lord tells Ezekiel. Aleluya, vete y habla a mi pueblo. Go and speak unto my people. Habla a mi pueblo rebelde. Speak to my rebel people. Aleluya, y dile que se arrepientan. And tell them to repent. Bendito Dios, el Señor nos está diciendo a nosotros. The Lord is telling us. Aleluya, yo llevo tantos años sirviéndole al Señor. I have so many years serving the Pero Lord. Pero el Señor nos está diciendo But a nosotros. The Lord is telling us today. Arrepiéntete repent, que vengo pronto. Repent, because I'm coming soon. Arrepiéntete que vengo pronto. Repent, because I'm coming soon. El principio de la sabiduría. The principle of our wisdom. Aleluya, es el temor a Jehová. Is the fear unto the Lord. Aleluya, yo sé que estos mensajes no son mensajes de masaje. And I know this message isn't a message to give you a massage. Aleluya, pero bendito Dios, este es el mensaje del Señor But para la iglesia. But blessed be the Lord, this is the word of the Lord. Si no les predico la verdad de la palabra de Dios tal como Dios me la da. If I don't preach to you the truth of the gospel the tal way the Lord gives Dios it to la me, revela, the way the Lord reveals it to me. Semana tras semana. Week after week. Y no predico el mensaje que Él me da. And I don't preach the message that the Lord gives me. Entonces la sangre de la iglesia. Then the blood of the church será sobre mí. Will be over me. Por eso yo tengo que predicar el evangelio. That's why I have to preach the gospel. Por eso es que nuestro hermano Joel tiene que predicar el evangelio. That's why our brother Joel has to preach the Aleluya, gospel. Aleluya, por eso es que nosotros tenemos que predicar acerca del arrepentimiento. That's why we have to preach against for the repentance. De que no podemos seguir nuestras vidas That we can't continue our lives ¿Cómo van? The way they are. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y dice la palabra que en los últimos tiempos, And the word says that in the end times, muchos se van a perder. Many are going to get lost. Tenemos iglesias llenas de gente. We have churches full of people que necesitan escuchar este mensaje. That need to listen to this message. Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Y es importante que nos humillemos And delante de él. That we humble ourselves before Aleluya. Him. Hallelujah. Es horrible ver a un alma entrar a la eternidad sin arreglar las cosas con Dios. It's horrible to see a human go into eternity without fixing their stuff. Sin embargo, sucede muchas veces. And they continue to be wrong and it continues to happen. En un momento están caminando y viviendo esta vida en la tierra. One moment you're living this life on earth. Como si tuvieran una larga vida. Like they have a long living life. En un momento. But in an instant. Aleluya, son arrebatados. They're taken. A los abismos del infierno. To the depths of this earth of hell. Por las manos de Satanás. By the hands of Satan. Qué horrible debe ser eso. How horrible is it to see that? De que un día disfrutas de la vida y de repente. That momentarily you're living this life. Un instante terminas en el mismo infierno. But in an instant you're in hell. Aleluya, yo sé que yo sueno.
sueno. I know I sound como esos predicadores del 1960. Like those preachers back in 1960s. En el 80 cuando yo me convertí. In the 80s when I came to the Lord. Aleluya, y nosotros no servimos a Dios. And we don't serve God. Para meterle miedo a nadie. To submit or give fear off to people. Nosotros no servimos a Dios porque tenemos miedo. We don't serve God because we're fearful. Nosotros tenemos la paz de Cristo en we nuestro corazón. We have the peace of the Lord in our hearts. Pero la realidad de las cosas. But the reality of things are. Es que el infierno y el lago de fuego. Is that hell and the lake of fire. No fueron creados para ti. Were not created for you. Fue creado para Satanás y sus ángeles. It was created for the devil and pero his angels. Pero el Señor angels. Advierte que aquel que no escucha la advertencia de él. That those that don't listen to que the no warning, escuchan a la atalaya. That don't listen to the watchman. Aleluya, horriblemente van a terminar. They were horrifically will finish. Aleluya, qué horrible debe ser eso. How horrible is it? Aleluya, no hay vueltas para atrás. That there's no turning back. No hay cambio en nada. That there's no change in that. Pero estaremos allí por los siglos de los siglos. But we're going to be there for time and la time again. La pregunta que yo hago hoy. The question that I make today is. ¿Dónde estarás tú? Where are you? Cuando suene la trompeta. When the trumpet sounds. ¿Dónde estarás tú? Where will you be? Cuando suene la trompeta. When the trumpet sounds. Hoy día existen unos amarillismos teológicos. There's this series of yellowism. Sensacionalismo. Of sensationalist ideas. Okay, hoy día las vidas son eternamente destrozadas por los evangelios amarillistas. Lives are being destroyed by these sensational words. Aleluya. Hoy día nosotros el sensacionalismo atrae. The sensational attracts people. Aleluya. El sensacionalismo cautiva la mente de las personas. It captivates the minds of people. Y hoy día lo que se predica es un sensacionalismo. And now what is preached is the sensationalism. Aleluya. Yo le hablaba a los hermanos el miércoles. I was speaking to the brothers on Wednesday. De cuán pentecostal yo soy. Of how Pentecostal I am. A mí me encanta hablar en lenguas. I love to speak in tongues. A mí me encanta danzar en el espíritu. I love to dance in the aleluya. Spirit. Aleluya. Le decía a los hermanos que yo como músico. I would tell the brothers that I as a musician. Yo trato de contenerme. I try to contain myself. Yo me trato de contener porque yo tengo que entender que el espíritu está sujeto al profeta. I understand that the spirit is subject to the prophet. Pero cuando la presencia de Dios es tan fuerte. But when the Spirit of God is so strong. Como lo que pasó esta mañana durante el devocional. Like what happened during worship this aleluya, morning. Aleluya, yo tengo que gritar y tengo que brincar. I have to scream and I have to porque shout porque ni and mi cuerpo jump. Soporta la presencia because del Señor. My body does not support the presence claro, of God. Claro, yo trato de I try to keep my composure. Claro que me estoy tratando de componer. Aleluya, but porque estoy tocando. Because I'm playing. Aleluya, pero qué bueno es sentir la presencia but how good is it to feel the presence of God? Aleluya, qué bueno es sentir su presencia. How good is it to feel His presence? Aleluya, hermanos, debemos de escuchar la voz de Cristo. We should listen to the voice of the Lord. Nuestro atalaya. Our watchman. No es meter miedo. It's not to instill fear. O servir a Dios por miedo. Or to serve God because we're fearful. Pero muchos no están escuchando el mensaje de juicio que llegará sobre la tierra. But many are not listening to the justice that's coming onto this land. Demasiados too many watchmen han permitido que la bandera del evangelio have allowed that the flag of the gospel se diluya will just fly away que se diluya dilutes itself que se diluvia y se vuelva ineficaz and that it comes to be a través de las tradiciones de nosotros los hombres to the tradition of man y con el fin de alcanzar a personas and at the end to reach out to man que no harán un verdadero compromiso con Cristo that will not make a covenant with the ¿por qué Lord? Yo le decía que a los hermanos este el miércoles de que a mí me encanta ser pentecostal? Why did I tell the brothers that I love to be Pentecostal? Porque hay una diferencia entre ser pentecostal. Because there's a difference into being a Pentecostal. Y entender el poder del Espíritu Santo. And understand the power of the Holy Ghost. Y el poder que puede hacer el Espíritu Santo. And the power that the Holy Ghost can do. A través de tu vida, Milly. Through your life. Aleluya, tú no tienes que ser una persona que tiene un lenguaje bonito en español. You don't have to have an eloquent a language in Spanish o en inglés. Or in English pero si tú estás lleno del Espíritu but if you're Santo, filled with the Holy Ghost con tan solo un abrazo, with just a hug aleluya, con tan solo una sonrisa, with just smiling las vidas pueden ser libres. The lives can be free hermanos,
cuando nosotros llegamos a esta iglesia, when we come into this church, brothers and sisters, yo le he dicho muchas veces and aquí, I've said it many times, pero si no llega a ser, if you don't come with thirst, que esos diáconos que me recibieron, with those deacons that received me, que estaban llenos del Espíritu that Santo, they were filled with the Holy Ghost, nos recibieron con una sonrisa, they received us with a smile, a lo mejor nosotros nos regresábamos, maybe we didn't even have to come back. En sí, mi esposa y yo, with that, my wife and I, y full disclosure, nosotros cuando venimos aquí, when we got here, nosotros vinimos porque no teníamos dónde ir, we didn't have anywhere to go, porque el lugar que queríamos ir estaba muy lejos, because the place we wanted to go to, yo was le he contado esto a nuestro pastor, I've told this to our pastor, nosotros bendito Dios llegamos, we para tener un lugar donde adorar a Dios ese domingo, look for a place of worship on, pero Sundays, si no llega a ser por hombres y mujeres de Dios, but if you don't come with the thirst of women and men of God, que están llenos del Espíritu Santo, that are filled with the Holy Ghost, que cuando nos recibieron, that when they received us, nos recibieron con la sonrisa del Espíritu Santo, they welcomed us with the no smile pudieron of the Holy que decirnos Ghost, palabras, they couldn't give us words, aleluya, pero nos recibieron con el amor de Dios, but they welcomed us with the love of God. Ese es el fuego del Espíritu that Santo is the que fire hablando of the Holy Ghost that we're talking, aleluya, about. Donde Dios puede utilizar a un niño como utilizó ayer, bendito when, Dios, en la oración, that, frente a un lugar de pitonisas. That when God used this young man that went before these people, aleluya, que comenzó a orar sobre este lugar, that he started to pray over this place. Hermano, no importa si tú eres un niño, brothers and sisters, it doesn't matter if you're a child, no importa si tú eres un anciano, it doesn't matter if you're an old man, no sé, no importa si tú hablas o no hablas inglés, it doesn't matter if you speak or you don't speak Spanish, aleluya, or English, cuando el Espíritu Santo but está when the sobre Holy ti Ghost is over you, ese es el poder que yo quiero ver en la iglesia, that is the power I want to see, aleluya, in the church, un poder verdaderamente que actúa, a true power that que acts, rompe cadenas, that breaks chains, que liberta el cautivo, that frees the captive, bendito sea el nombre, blessed de Jesús, be the name le voy a pedir al hermano Miguel que, aleluya, si pudiera acercarse al, if the worship team Dios, perdone, can come hermanos, and worship, yo siempre soy bien gritón. I'm sorry that I'm a yeller. Yo soy bien gritón. Un día de esto cuando yo crezca, I shout. I know I shout, but one of these days when I grow, yo quiero ser tan cool como mi pastor. I want to be cool like my pastor. Aleluya, que aleluya. Él trayendo la historia. That he brings a story. Verdaderamente, Pastor, I'm not patronizing you. Pastor, no lo estoy patrocinándolo. But I thank God for how God uses you. Pero yo le doy gracias a Dios como te usa. Aleluya. Aleluya. Porque cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo, because when we are allow ourselves to be used by the Holy Ghost, no hay necesidad de gritar. There's no need to be yelling. Yo grito porque I yell. Verdaderamente estoy excitado por lo que estoy because hablando. Because truly I'm excited for the presence of God. A mí me conmueve esta palabra. It moves me. The word moves me. Aleluya. Isaías 8:14 dice. Say it. Y será por santuario. And it would be over the sanctuary. Pero por piedra de tropiezo. But as a stumbling rock. Y por roca de escándalo. And a rock of shame. Para las dos casas de Israel. For the two homes of Israel. Y por trampa y por lazo. And by a trap and by the rope. Para los habitantes de Jerusalén. For those inhabitants of the land. Romanos 9:33 dice. Romans 9:33 says. Como está escrito. Like it's written. He aquí yo pongo en Sion. See, I lay in Zion. Una piedra de tropiezo. A stone that causes people to stumble. Y roca de escándalo. And a rock that makes them fall. Y todo aquel que en él crea no será avergonzado. And the one who believes in him will never be put to shame. Según estas escrituras. Through this word. Jesús y el mensaje de la cruz. Jesus and the message of the cross. La sangre derramada del cordero de Dios. The blood of the lamb that was shed on the cross. Y el vivir una vida santa y santificada. To live a holy life and a sanctified life. Son una roca de escándalo. It's a rock, a stumbling rock. Y una piedra de tropiezo. And a rock to stumble on. Para aquellos que quieren negar y no escuchar a Dios. For those that want to neglect and not believe in God. La predicación de la verdad del evangelio. The truth of the gospel. La verdad de la cosa
es que es ofensiva. The truth of it is that it is offensive. Aleluya, ofende. It offends. Aleluya, y hará que muchos huyan de Dios. And it makes a lot of flee to from God. Pero la verdad debe ser predicada. But the truth needs to be preached. Para que puedan ser liberadas las almas. So those lives can be delivered. Que puedan escuchar y se arrepientan so de su pecado. So they can listen and they repent of their sin. Como atalaya. Like a watchman. Aleluya. Yo y todos los que servimos a Jesús. Me and all those that serve Porque God. Porque todos los que estamos aquí Because somos atalayas. All of us are watchmen. Aleluya. Nosotros que servimos al Señor. Us that serve God. Y aquellos que quieren que a quienes influenciamos. And those that we influence. A que debemos estar siempre vigilantes. We should always be vigilant. Para poder decir la verdad. To be able to speak the truth. Habla a otros del amor de Jesucristo. Speak to others about the love of God. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien que Cristo lo ama? When was the last time that you told somebody that God loves them? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien Jesús quiere salvarte? That you told somebody that Jesus wants to save you? Nosotros vemos a nuestros compañeros de trabajo. We see our coworkers. Que están viviendo unas vidas desparramadas. That they live this disparate life. Muchos llegan enojados. So many come to work angry. Aleluya, llegan bendito Dios sin Dios y sin esperanza. They come without God and without hope. Y nosotros tenemos and a Cristo us, en nuestro corazón. We have Christ in our hearts. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien? When was the last time that you told someone? Cristo puede cambiar tu situación. Christ can change your situation. Cristo puede cambiar tu situación. God can change your situation. Cristo puede liberar que de toda opresión. God can free you from all oppression. Aleluya, ese es nuestro trabajo. That is our job. Porque todos somos atalayas. Because all of us are watchmen. La sangre de todos a tu alrededor. The blood of those around you. Goteja entre nuestras manos. They run in our hands. Aleluya, grítalo al Señor. He, tell it to the Lord. Toca la trompeta de advertencia. Touch and blow the trumpet of warning. Que la gente a tu alrededor sepa. That those people surrounding you or around you know. Que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. Grítalo. Scream it out. Toca la trompeta. Play that and blow the trumpet. Y predica la verdad, tiembla que el tiempo viene. And preach the gospel that the time is coming. O sea, o si si no lo haces. And if you don't do it. Te vas a enfrentar a Dios. You're going to confront and be in front of God. Con toda la sangre que hay en tus manos. With all the blood that's in your hands. Porque tú eres atalaya del Señor. Because you are a watchman of the Lord. Tú eres vigilante en el muro. You are a vigilant here on Aleluya, earth. Aleluya, tú eres vigilante en el muro. You are a vigilant here on earth. ¿Y quién está más seguro de todos and who nosotros? Is much more sure than all of us sino aquellos que estamos en Cristo. Than those that are in Christ. Aquellos que estamos cimentados those en Él. That are founded on Christ. Aleluya, grita. Scream it out, yell Toca it out. Toca la trompeta de advertencia. And blow and sound the trumpet. Aleluya, que Cristo viene pronto. That Christ is coming soon. ¿Qué vas a hacer hoy? What are you going to do today? Aleluya. Bendito Dios, ¿qué vas a hacer hoy? What are you going to do today? Aleluya, siento la presencia del Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? What are we going to do? Yo le voy a pedir a la iglesia entera que pase hacia adelante. I'm going to ask your church to come to Aleluya. The altar. Nosotros tenemos que orar. We need to pray. Nosotros necesitamos impartir del Espíritu Santo. We need to be imparted by the Holy Ghost. Pasen, pasen todos. Come, come, all of you, come. Aleluya. Bendito Dios. Y yo le voy a pedir a nuestro pastor, si es tan amable, if I ask our, que haga our esta oración por la iglesia. To do this prayer for the church. Nosotros necesitamos un impartir del Espíritu Santo. We need an impartation of the Holy Ghost. Aleluya. Quizás no hayamos mucho porque muchos están de vacaciones, otros Maybe están trabajando. Maybe it's not many of us because other people are Aleluya. On vacation, people are working. Pero el Señor está en este lugar. But the Lord is in this place. Su presencia está His en este lugar. His presence is in this place. Aleluya. Él quiere ministrarnos hoy. Praise and He God. Wants to minister to us today. Why don't we all just come to the ¿Por qué no nos ponemos aquí al centro? Vamos al centro. The Bible tells us La palabra nos dice
And God's not concerned with big numbers. Que Dios no se preocupa por números grandes. Actually, He shows us that He works with smaller numbers. Él nos enseña que Él funciona con números pequeños. Where two or three are gathered que in His name. Dos o tres están juntos en su nombre. He is in the midst. Él está allí en medio nuestro. So dice que él está aquí. He is here. Él está aquí. He is yes. here. Al lado de ti. Next to you. Al frente de ti. In front of you. Detrás de ti. Behind you. Él está aquí. He is here. Lord, we worship you today. Señor, te adoramos. Lord, we thank you for your presence, te damos oh God. Gracias por tu presencia. Lord, you never leave us nor forsake tú nunca us. Nos dejas ni nos desamparas, Señor. Yo soy el Señor, dice Dios. Yo soy el que te da vida, dice Dios. Una pregunta tengo para ti, dice el Señor. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué dudas? Dice el Señor. No mira a tu izquierda ni mira a tu derecha. Y mira para adelante. Dice el Señor, no dude. Deja de dudar porque yo te lo he dado. Como te lo prometí, te lo ha dado, dice el Señor. Father, I thank you, Lord. Padre, te doy gracias. Lord, your word tells us why do we doubt. Tu palabra dice que por qué dudamos. You tell us to not look to our left nor to our right. Tú nos dices que no miramos a la izquierda ni a la derecha. But to look onto you. Pero que nos miremos hacia ti. The author and the champion of our faith. El autor y el campeón de nuestra fe. Lord, you have shown me that our hearts doubt today. Tú me has enseñado, Señor, que nuestros corazones dudan. Because we are looking at numbers. Porque estamos mirando a números. But if God be for us, pero si Dios delante de nosotros, what can be against us? ¿Quién puede estar contra nosotros? Father, I pray, Lord, for this remnant today, Lord Señor, God. Yo oro por esta remanente que está aquí. Lord, you are well pleased with them today. Señor, te da mucho placer en ellos hoy. It doesn't matter if there's only a few. No importa si somos pocos. You took 12. Tú tomaste 12. And you turned this world around with just 12, oh y God. Y convertiste este mundo con solamente 12. Gracias, Señor, por este remanente que estás aquí, Señor. Thank you for this remnant that's here today. Padre, Lord. Porque ellos pueden marcar en su calendario, Señor. Because they can mark on their calendars. Este Lord. Día, Señor. This day, Lord. Este es el día, Señor. This is the day, Lord, que tú has hecho, Señor. That you have made.
que tú iniciaste algo nuevo en su vida, that Señor. You started a new start in their lives. A esa persona que nos está mirando, to Señor. Those people that are watching, Lord. En las redes, Padre Santo. On the social media. Este es el día que tú has this hecho, Señor, para ellos también, made, Señor. Lord, for them as well. Proclamamos tu salvación we hoy, Señor. Your salvation today, Lord. Nos rendimos ante de ti, we Señor. We surrender unto you, Lord. Anhelemos. Loro cochatarando. Lord, Lord, we thirst and we hunger for you, Lord Señor, God. Tenemos sed por ti, Señor. Lord, I thank you, Lord, for this amazing y te service. Doy gracias por este servicio tan maravilloso. For your spirit moving, Lord God. Por tu presencia y tu espíritu among en este us, lugar, oh God, hallelujah. En este lugar en medio nuestro. Lord, that our souls would always thirst and hunger for you. Que nuestras almas siempre tengan sed de ti. An impartation of your spirit. Y una impartición de tu espíritu, Señor. Joroko shatarandororo koshandarandoro. If this is a taste of heaven, si este es un pedacito del cielo, I can only imagine what it will be like. Me puedo imaginar cómo puede ser. When we are before him face to face. Cuando estamos delante de él cara a cara. When we are healed. Cuando estamos sanados. So I worship you, Lord. Señor, te adoramos. I give you the glory for what you have done today, Lord God. Yo te doy la gloria por lo que has hecho hoy, Señor. It was just here in a remnant, Lord God, that you decided to move, Lord God. Era aquí en el remanente que tú decidiste de moverte, Señor. Lord, we pray, Father God. Oramos, Señor. That the remnant, Lord God, would move in your spirit today, Lord God. Que el remanente mueva en tu espíritu hoy. That they would leave this house full of your power. Que se vayan de este lugar llenos de tu espíritu. Knowing that you are with them, Lord God. De tu poder, sabiendo que tú estás con ellos. Knowing, Lord, that you will put words in their mouth. Que tú les pondrás palabras en sus labios. That they will be able to contend for the faith today, Lord God. Que ellos pueden contender. And not be afraid of what the enemy has to say about them. Y no temer lo que el enemigo dirá de ellos. They will be watchmen on the walls. Ellos serán una atalaya en el muro. They will blow the trumpets. Ellos sonarán esa trompeta. So that they, the world, will know, Lord God. Para así que aquellos en el mundo. That there will be a final trumpet that is going to be blown. Puedan saber que va a haber una última trompeta. And that they will hear that trumpet blown. Que sonará from heaven. Y ellos lo escucharán. Lord, I thank you, Father God. Señor, te doy gracias. Pastor Ray. Pastor Ray. I thank you, Lord God, for Lorena, for this te remnant, Lord God, por Lorena, for Sister por Maiden, Lord God. Remanente por hermana Maiden. For all those, Lord God, who por said that I'm not leaving. Que dijeron que no se van a ir. Until I hear from you, God. Hasta que yo escuche de ti, Señor. Father, I pray, Lord God, over your church today. Padre, oro sobre tu iglesia hoy. Lord, that you would move miraculously in them, Lord God. Que tú te mueves en una manera milagrosa, Señor. That they would dare lay hands on the sick. Que ellos pongan sus manos sobre el enfermo.
That they would dare lay hands on the sick. Que se atrevan a poner sus manos sobre un enfermo. And that they would see the sick healed. Y que in the verán name of Jesus. A los enfermos sanar en el nombre de Jesús. Lord, that they would have the authority. Que tengan la autoridad. That they would know that they have the authority to cast out devils in the name of Jesus. Que ellos sepan que tienen la autoridad para sacar a los demonios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, I pray, Father, for this ministry, Lord God. Señor, yo oro por este ministerio. Lord, that you would grow it, Lord God. Que tú lo hagas crecer. No, not by numbers. No por números. But in our spirit, oh God. Pero por tu espíritu, that Señor. We would grow in you, Lord God. Que crezcamos en ti, Señor. And that this would be infectious, Lord God. Que sea como una infección, Señor. Lord, that others, Lord God, would receive que your spirit, otros Lord. Hallelujah. Puedan recibir tu espíritu, Señor. By the testimony of our own lips. Por el testimonio de nuestros labios. Lord, I thank you, Father, for this church. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Again, the word of God says también, to somebody, la palabra le dice a alguien, whether they are here or online, que si están aquí presente o en línea, why do you doubt? ¿Por qué dudas? Why do you doubt? ¿Por qué dudas? Am I not the God? ¿Soy no yo el Dios? That parted the Red Sea. ¿Que partió el Mar Rojo? Am I not the God? ¿No soy yo el Dios? Who gave life to the dead? ¿Que dio vida al muerto? Am I not the God? ¿No soy yo el Dios? Who has promised to be with you? ¿Que ha prometido estar contigo? In the toughest of times. En los más tiempos más difíciles. Am I not the God? No soy yo el Dios. Who has promised to come back? Que ha prometido regresar. And I'm about to return. Y voy a regresar. I am that God. Yo soy ese Dios. Why do you doubt? ¿Por qué dudas? Father, I pray in the name of Jesus. Padre, oro en el nombre de Jesús. Lord, that you would touch your people today. Señor, que tú tocas tu pueblo hoy. Lord, that you, Lord God, que tú, Señor, would show yourself strong in them. Te enseñes fuerte a ellos. Lord, I pray, Father, that you would turn your face toward them today. Padre, oro sobre sus rostros, que tú voltees tus rostros hacia ellos. Lord, that they, Lord God, would know that they have been in the presence of God today. Que ellos sepan que han estado en tu presencia hoy. Lord, that the splendor of your glory would be upon them today. Que tu esplendor sea sobre ellos hoy. And that they, Lord God, would be like Moses. Y que ellos sean como Moisés. Radiant. Radiantes. Wherever they go. Donde quiera que ellos vayan. Bringing your light, Lord God. Trayendo tu luz. Lord, bless them and keep them. Señor, bendícelo y turn your face toward them. Voltea tu rostro sobre ellos. Be gracious. Sea con tu misericordia, Lord, sobre ellos. Turn your countenance upon them. Vuelta tu cuenta sobre ellos, and give Señor, them peace. Y darles tu paz. I pray this in the name of lo Jesus. Lo oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.